Just watch me now.
que aportaba la asignatura de Jordi Brugnani. Just watch me now. 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 Sí, sí, están por ahí. Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de los Barcelona Dragons, Edición Castellano, como siempre los martes, normalmente es a las 9, pero cuando empezamos a las 9 y media, pues ya todos sabéis que tenemos pues, un invitado de lujo. ¿Y por qué tenemos un invitado de lujo? Bueno, pues porque el sábado pasado empezamos el European League of Football. Los Dragons debutaron, sí es verdad, con derrota con Stuttgart Surge, pero no me quedo ni con la derrota, me da igual el resultado, me quedo con lo que vi y con lo que viví. Fue espectacular. Yo recomiendo a las personas que no fueron, oye, el próximo partido, 3 de julio en casa contra Hamburgo, no faltéis, es una experiencia inolvidable. Podéis ir en familia, con los amigos, como queráis, os lo vais a pasar de muerte. Es espectacular, el ambiente fue precioso desde la 1 del mediodía y hasta que acabó. No cuando pitaron los árbitros, sino siguió la fiesta después, y eso es importante. Y para hablar de todo esto, quiero hablar, bueno, pues, amigos de siempre, con Vicente desde Valencia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Bueno, ha pasado el primer fin de semana, hemos visto los Dragons, nuestros Dragons han empezado la temporada. Cosas muy chulas que explicar, ¿no? Yo muy creo chulas. Que nos quedamos todos con la sensación de que el partido se nos escapa. Sí. Para mí sí. Pero tienes la valoración no solo del partido, o sea, entiendo lo que dices, no, porque yo también dices, quiero ganar hasta las chapas. Pero quizás tenía tantas ganas de ver a los Dragons que incluso hasta el resultado era lo que de menos. Que yo quiero ganar, yo no quiero perder nunca. Yo 10-0, semifinal y final, eso es lo que yo quiero, ya lo sabéis. Yo creo que los Dragons, por mucho me digan los demás, me da igual, van a ir evolucionando para bien y van a llegar muy lejos. Esa es mi opinión. Pero bueno, entiendo lo que me quieres decir, Sí, no, al final realmente lo que disfrutamos fue de todo, de la fiesta, del partido, de ver a los Dragons, de los jugadores, del ambiente, y el resultado es, hubiese sido la guinda, pero bueno. Sí, de un buen pastel además. Sí, sí. Un buen pastel. Uri, desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya sabéis, aquí a los mandos. Yo creo que, bueno, lo que quería decir, Vicente, es que hablaremos de muchas cosas hoy. Tenemos material para un rato. Analizar el partido, el prepartido del domingo que viene a las 3 contra Centurions, pero es que hay dos cosas, ¿no? De este sábado. Una, la fiesta, el evento, el estar ahí, y la otra, el partido que ya analizaremos, ¿no? Pero, buah, de la fiesta fue algo increíble. Yo no quiero ver ningún partido jamás por la tele. O sea, es que quiero ir ahí siempre que pueda. Es que es increíble. O sea, yo hacía 25 años que no veía a los Dragons. En un campo y volver a ver fútbol americano así de cerca, de altísimo nivel, con un equipazo, el Surge que vino, con un equipazo, los Dragons que hicieron un partidazo, no sé, la fiesta fue increíble. O sea, la previa, charlar con toda la comunidad, Rubén que apareció, charlar con él, no sé, muchos personajes del mundillo de fútbol americano, ya sabéis quiénes son todos, fue increíble. Y encima, después del partido, tener a los jugadores saltando a la grada y hablar con ellos fue brutal. Con Tony no pude hablar, que hablaremos hoy, pero hablamos con todos los demás. Es que, bueno, tú sí que pudiste, Marc, hablar con Tony. Yo tuve un privilegio, además, sin saberlo. Oye, hacemos una cosa, ya que estamos, saludamos a Tony, ¿no? Venga, va. Porque la gente no quiere oír de nosotros, quiere ver a Tony. Hola, Tony, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, por cierto,
Eres de Sueca, de Valencia. Sí. ¿Crees que el próximo 19 de junio te van a hacer una fiesta o algo? Dos touchdowns. Primer partido de Dragon, dos touchdowns. Una fiesta, algo. El Día Nacional de Tony Montón, algo así va a ser. Ojalá, ojalá. No, pues la verdad es que había un montón de gente de Valencia, de Fireboys, de mi equipo, de Sueca, y estuvo un ambiente espectacular en las gradas. Encima los teníamos detrás de nuestra banda y vamos, estuvieron todo el partido animándome. Que sí, ojalá me hagan un día especial. Un detalle que yo no supe hasta que te vi cuando acabó el partido antes de entrar a la sala de prensa. Tenía a tus padres delante mío. Yo no sabía que eran tus padres. Y cuando luego Ah. al salir dije, mira, esta gente está hablando con Tony Montón. Y luego, uy, son sus padres. Me quedé un poquito así. Sí, se comporta, ¿no? Te dije, genial, ¿eh? Tu padre lo vivió mucho. Ya te lo tengo que decir. Sí. Sin chillar ni nada, ¿eh? Pero se le veía que estaba con ganas Sí. de ganar. Hombre, sí, así estábamos todos. ¿Cómo viviste tú desde dentro del partido? ¿Las horas antes, nervios o se vive igual en un partido como este que que en uno de tu club? No, qué va, porque en este desde teníamos venía el bus a los apartamentos, la concentración, venían los jugadores que no viven en los apartamentos, que son de Barcelona, que serán unos 15, no sé. Aquí estamos el núcleo grande y luego, pues eso, nos juntábamos aquí todos y ya fue como meterte en el partido desde la una. Entonces ya nos fuimos a comer al restaurante, estuvimos todos juntos, se vivió un día muy intenso de prepartido, como debe ser. Luego también entramos en la Power Party, fue espectacular la entrada, no esperábamos ese recibimiento y ya nos metimos, vimos las camisetas, porque el viernes solo nos enseñaron los pantalones, pero no sabíamos nada de las camisetas y al final, pues eso es un detalle que queríamos ver y las vimos, estaban espectaculares. Vamos, nada más nos la dieron, las metimos en las corazas, nos las pusimos en plan, vale, me queda bien. Luego ya empezamos a cambiarnos normal y sí, fue espectacular. Luego salimos a calentar, había un ambiente espectacular en las gradas. No me esperaba mucha afición, pero vamos, no me esperaba la tribuna estaba espectacular, vamos. Recuerdo que me comentaste, bueno, y estaba al lado de Sergi, el jefe de desarrollo de estrategia, que decías, yo ya he jugado delante de 10.000 personas, que fue en Chequia con la Sí. selección, ¿verdad? No, en Budapest. Sí, en Hungría, en Ah, Budapest. en Hungría, Sí. perdona, en Chequia, no, en Hungría, me decías, pero no fue lo Sí, mismo. pero. Claro, es que no es lo mismo porque al final estábamos en Budapest y estaba el estadio lleno, pero claro, no era tu gente, no te transmitía esa pasión, esa motivación a querer hacerlo bien, que siempre lo hacemos, intentamos hacerlo bien, pero claro, cuando tú estabas en el ataque, ellos estaban en defensa. Y era empujar para ser uno más ellos y al final no se vive igual. Aquí, vamos, celebraban todo, se entendía una compenetración entre el público y nosotros que nos hizo, pues eso, dar lo mejor de nosotros. Qué grande. De hecho, yo llegué tarde, pero el autocar os dejó en la puerta y pasasteis por la Power Party y la gente flipando, los jugadores flipando, o sea, fue un momento Sí, vamos, genial. nosotros estábamos Esto hay que decirlo, alucinando. que es una buena, muy, muy buena idea del staff. Nos pilla por todo por sorpresa, porque llega el Stuttgart Surge y aparca donde tiene que aparcar el autobús, pasa por donde tiene que pasar, que es, si desde la Power Party tú puedes verlos y puedes ver que son muy grandes. Ya los ves de lejos y dices, coño, joder, los teutones son grandes. Y pum, ya aparecen los dragones. Que la gente ya se va hacia las vallas, ¿no? Dice, va, que vamos a verlos. Y no, no, por aquí no, por ahí. Y pasan entre medio de todo el mundo, claro. Tú estás en la Power Party y Claro. aprovechas y ves los jugadores. Y dices, coño, estos de aquí también son otros armarios empotrados, ¿sabes? Y, no, de verdad. Que dices, los armarios son grandes, pero nuestros también, vamos a ver. Pero el gesto ¿No? te los Y hace poder más estar con tuyos. todos. Es que sí, es brutal. Ya. Ah. Sí. Y eso te hace también que encima, que ya teníamos todos, bueno, que se dice el hype, ¿no? Que tienes tantas ganas, el hecho que paséis por el medio, a nosotros nos dispara, en serio, No, y a y es nosotros poco a también, poco a también. nosotros nos da un chute de motivación porque, claro, ves ahí la gente entregada, saludándote, animándote, y vamos, es que dices, hoy lo tengo que dar todo. Y luego, una vez estás dentro del campo, empiezas a tirar, bien, pero cuando empieza el kickoff, bueno, después del chut, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Vas soñando o estás tan concentrado en el partido que no sueñas?
Yo digo que cuando yo estaba calentando, cuando yo jugaba, hace 1500 años ya, cuando yo jugaba, soñaba mientras calentaba, estaba viendo, bueno, pues viendo cómo calientan estos, pues quiero ir por ahí, lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer. No sé si tú piensas lo mismo o tienes un plan ya, esto como jugador No, profesional. bueno, al final todos los deportistas que compiten, pues el día anterior sí que, pues eso, cuando te vas a dormir sí que sueñas con hacerlo bien, pues nosotros nos imaginamos haciendo la mejor jugada, no sé, pero durante el partido es que estás tan enfocado en cómo tienes que calentar, cómo te tienes que preparar, que los entrenadores no te dejan ni un minuto de estar así viendo las gradas ni nada, no nos enteramos, vamos, nos pasó súper rápido el partido, pero pues eso sí que el día anterior sí que sueñas, te imaginas mil jugadas y vamos, todas terminan en touchdown, pero bueno, el día del partido es mentalidad de tienes que calentar, tienes que hacer esto, esto, y vamos, no tienes tiempo de imaginarte nada, simplemente creo que no piensas en nada, tienes la mente en blanco. Como cuando vas a hacer un examen, que si repasas algo más no te sale, tienes que tranquilizarte y estar centrado en lo que tienes que hacer, que al final llevamos todo un mes preparándonos para este partido y no íbamos a sacar nada que no habíamos hecho antes. Así que eso, confianza, tus entrenadores, hacer lo que te digan y ya está. Pero con una diferencia, que es que tú hiciste el primer touchdown de la historia de estos Dragons, así que Estarás siempre, ¿eh? ¿Sí o no, Uri? Siempre estará escrito allí, ¿eh? sí. Y Sí, viene bueno, pero la jugada, ojo, porque a Zach le venían a nerviosa. por él. Sí, no, pero es lo que iba a decir, que al final me tocó a mí, pues, anotar, pero ese tipo de jugada estaba diseñado para ese pase, ese momento justo. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que eligieron esa jugada y me tocó a mí ser el primero, pero pues no sé, a lo mejor hubiera podido ser otro, pero bueno, yo estoy muy contento de ser yo. Y sí, y Oye, esa jugada, en verdad, yo estaba más preocupado por estar los 4 segundos en la línea de scrimmage, en teoría vendiendo que era un pase rolado hacia la derecha, que no sí. en salir y atrapar el balón, porque el coach Pau Pau nos tenía, vamos, súper adiestrados a que no eran 3 y medio, no eran 4 y medio, eran 4. Y bueno, y si le preguntas a mi entrenador, al coach Patrick, te va a decir que tuve buena suerte porque no estuve 4 segundos, pero es que yo vi que mi asignación de linebacker ya pinchaba y se iba directo a Zach, que dije, es que si no salgo lo Sam, matan. claro, sí, Y Sam. salí y nada más salir ya vi el balón volando y fue bestial. Porque se me paró, no veía nada más que el balón súper alto. Y bueno, lo acompañé como pude y una vez lo toqué las manos ya cambié el chip, empecé a correr y ya, vamos, ¿Veías estallé de claro? euforia. Cuando lo cogiste ya veías claro que llegabas, ¿no? ¿O Sí, no? porque al final mi asignación, si estábamos jugando en una defensa, pues el linebacker ya había pinchado, Jean había hecho el arrastre para generar espacio, entonces ya sabía que el espacio estaba creado, era simplemente coger el balón. Y era imposible que me llegaran. Bueno, si son más rápidos, pues sí, pero era prácticamente imposible porque tenían muchas yardas de diferencia. No, También amigo. estaban los receptores haciendo el bloqueo. Ojo, Que bueno, que ojo. fue una jugada perfecta. Ojo al sprint after catch, ¿eh? Porque vamos, las piernas aprietan, ¿eh? Haces un sprint que Sí. vamos. Sí, Pero es que es pero. eso, ves la oportunidad de marcar y no pienses en nada más, simplemente darlo todo y ya está, ya descansarás luego. Y el segundo touchdown, es verdad que pasa uno muy pronto y otro al final, pero el segundo touchdown prácticamente no es la misma jugada, pero Ya, se sí, vende, pero se vende, ¿no? Bueno, vamos a decirlo. claro, es que No digo las eso es lo que digo, que no es mérito en plan mío por anotar, sino es más un mérito del coaching, el staff, por haber diseñado esas jugadas, porque al final yo solamente tengo que ejecutarla, no es como si hubiera anotado de carrera o que sí que tienes que, pues, haces tu trabajo, ¿no? Corriendo, liendo bloqueos. Aquí simplemente tienes que estar en el momento justo. Te han generado un espacio, tú estás allí, sac, te pasa el balón y ya está. Pero bueno, sí, también hay que ejecutarlo y me tocó a mí y estoy, vamos, súper contento. Pero y la verdad que en el segundo touchdown,
Bueno, en el primero estaba mi compañero Adrián en el backfield Sí. y entré yo y Zach se fue a hablar con el coach Pau para el previo huddle, para decirle la jugada. Y me vino y me dijo, let's go baby o algo así como, vamos a liarla, ¿no? Y no sabía qué jugada era, pero cuando la cantó en el huddle ya dije, ah, esta, ojalá salga bien. Y en la segunda, en el segundo touchdown, también intentamos una carrera con Adri, nos estrellamos en la línea y el coach Rita dijo, Tony, entra. Yo entré y ya sabía qué jugada íbamos a hacer, porque claro, faltaban 2 yardas. Si con Adrián habíamos intentado una carrera que es más grande que yo, no íbamos a intentar una carrera, era imposible. Entonces ya sabía qué jugada íbamos a hacer. Y cuando vino Zach, le dije yo, let's go, baby. Oye, pues esto que estás diciendo nos lo podías cantar a todos para estar más tranquilos, porque estamos sufriendo, vamos. Cantando lo que quedaba, y digo, me cago en la mar, cómo van a No, quedar las cosas. sí, la primera sí que era más complicada porque Asak hace un movimiento hacia la derecha, se tiene que plantar y manda el balón de derecha a Girarlo. izquierda, que Girarlo, eso sí que es más el. complicado. Al final, el segundo es un pase relativamente fácil de 2 yardas que. Para él es fácil, sí. Hemos visto que puede hacer Hombre, pases y de encima 50 lo alto que yardas. es. El Sí, pase de sí. 50 yardas, pues de dos, vamos. Está claro. No, pero buenos play calls porque el linebacker de Sí, la Schultz verdad. es líder de la liga, ¿eh? En tackles, 15 tackles, el señor Warren. No, sí. Menuda bestia teníais ahí por el medio, así que. Muy, muy Sí, buenos dímelo a mí. los play action. Los play actions y tal, Lo perfecto. veías tan grande. Digo para running back, ¿vale? Yo no digo en general, ya que tenemos un running back, aprovechemos la posición. Cuando estás en el backfield, era complicado pasar entre medio, porque vimos que es verdad que muchas veces, oye, os paraban relativamente bien. Sí. Con los play actions, como dice Uri, es verdad que al ser mucho más móvil les costaba. Pero por el Claro. centro, ¿no? Sí, por No el conseguís. centro es. Sí, ¿Es por estaba algo en complicado concreto? porque. ¿Porque eran muy Sí, grandes? ¿cómo? ¿Por Sí, eran muy claro, es que grandes? al final. Y también nosotros no teníamos experiencia en ligas europeas, no sabíamos dónde. En realidad no sabíamos el nivel que teníamos. Nadie confiaba en nosotros y yo creo que, bueno, más o menos hemos dado algún susto en la liga. Pero sí, en la línea, el problema es que la línea defensiva de ellos era muy grande y por el centro era imposible correr. Pero bueno, desde el backfield, los linebackers no eran, a ver, sí que eran grandes, pero no se veían tan exageradamente grandes. Lo que pasa es que sí que eran rapidísimos. Y era imposible pararles, vamos. Y leía muy bien. Aún no estabas cogiendo el balón, no hacías el handoff, ya lo tenías. Que era, vamos, un dolor de cabeza permanente. Yo creo que sin el menos. Realmente el susto lo habéis dado desde el minuto uno, porque el Sí, partido sí, sí. realmente yo lo que te digo, a mí la sensación del final del partido fue, ostras, es que podíamos haber No, ganado, pero sí. sin ningún problema. Quiero decir Sí, que sí, sí. hubo Sí, no, detalles que no nuestras. beneficiaron al equipo, pero realmente por juego merecisteis ganar. Pero vamos, yo creo que los alemanes mismos, los Stuttgart, al final del partido dijeron, ostras, hemos que No, hacemos ahora amigo, porque. si vimos la celebración en el campo del Stuttgart, fue Exactamente. espectacular, ¿eh? O sea Pues sí, que. que no Eso se no lo creían. Yo cuento, creo que no hubo cuento un la momento. celebración Del propietario a mi lado. Del propietario del Stuttgart, que por casualidad de la vida se sentó a mi lado, yo no sabía ni quién era, y lo tuve todo el partido. Y al final, cuando ya salíamos, me lo volví a encontrar, estuvimos hablando, y estaban, vamos, no se lo creían. Ellos no esperaban ganar aquí. No, después del partido, no esperaban ganar aquí. O sea, van 1-0, Sí, según él, igual por. a priori es lo que hablamos, no hay referencias, pero viendo el partido, siendo sensatos, quiero decir, hubo un equipo que estuvo un peldaño por encima del otro y para mí fuisteis vosotros. Que hay Sí, detalles, sí, pero los detalles son los que se pulen y se mejoran y ya está. Claro, sí, no, pero nuestras sensaciones también fueron que no fuimos muy superiores, pero sí que nos veíamos con capacidad de ganar. Encima nos adelantamos en el marcador al principio, nos volvimos a adelantar, quedaba poco tiempo y bueno, estábamos convencidos de que íbamos a terminar bien. Lo intentamos hasta el último drive, pero bueno, al final las cosas no se dieron.
Pero bueno, pagamos la novatada y ya está. Pero yo veo el equipo bien, con motivación, que era lo más importante al final. Un arranque bueno. Todos esperaban una derrota. Fue una derrota relativamente, pues, luchada hasta el final, con oportunidad de ganar. Y Sí. bueno, yo creo que esto solo ha hecho que empezar y nos quedan muchísimos partidos. Y vamos, yo creo que tenemos equipo para soñar. A ver, no quiero hablar de los árbitros, no voy a hablarlo, porque al final árbitros, oye, se pueden equivocar de un lado hacia otro y todos somos personas, ¿eh? Al igual que, pues tú, si te decides un pase y no lo coges, ¿de acuerdo? Entonces, hay una jugada que todo el mundo habla. ¿Cómo estás de la cabeza? ¿Cómo estás? ¿En Tangerine, que te dieron un buen golpazo? Sí, pues sí. Pues es que fue justo que estaba mi compañero Alex bloqueando y me metí por dentro. Justo en el salto vino un avión y me dio cabeza con cabeza. Y fue ese momento que dices: si te quedas en el suelo, le vas a dejar más tiempo al contrario para que disfrute el momento. Toqué el suelo y me levanté, pero vamos, no sabía dónde estaba. Pero sí, Pues tenía. Se posiblemente escuchó por todos lados, ¿eh? Que Vicente, oye, posiblemente por en el vídeo se ve un clarísimo. espectacular, Sí. vamos. Yo no sé cómo estando ahí tan cerca, yo lo vi, ¡boom! No sé. Sí, Fue muy rápido todo. Mira, Uri y yo los estábamos árbitros justo en la tribuna en esa yarda y lo que hablamos es, vimos al referee sacándose el pañuelo. Yo creo que al reaccionar tú tan rápido, ya, se lo sí. volvió a Puede esconder, ser, puede ser. pero A lo se mejor, vio, sí. la No, no, grada lo sí. reclamó porque se vio muy flagrante. Escuchó todo. Yo digo Sí. que gente que estaba en las cabinas arriba retransmitiendo dice, se ha ido hasta aquí el clac. Sí. Rubén lo No, dijo. sí, fue Sí. un buen golpe, sí. Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. No hace nada, ¿verdad, Tony? No, qué va, no. No, No, pues todavía no. venga, te hago la última pregunta. Próximo partido, Colón Centurions. Y casualmente han perdido 55-39 en la primera jornada, pero ha sobresalido un running back. Eder London, ¿no? ¿Lo has visto? En los highlights, porque Sí. todos los highlights salen 200 y pico yardas de carrera. No, sí. No hemos visto el partido entero, solo hemos visto nosotros la parte de la defensa, pero sí que los highlights y es impresionante. Y nosotros estábamos pendientes del otro running back de Chris Eala, el que viene de la NFL, pero es que este es muy vertical, tiene, vamos, una visión de juego que en cuanto ve el espacio acelera y es imparable. Y bueno, a ver cómo. Eso es trabajo de Mike. Mike tiene que te pillarlo, Tienen que sí. preocuparse los defensas. Mike Tavares. De hecho, lo que se tiene que preocupar es la defensa de Centurions, que no estuvo nada mal, nada bien. Y Bien, con el sí. ataque que tenemos nosotros, que me parece un ataque brutal, explosivo, con unos play actions. Bueno, no sé, es que hemos visto de los highlights de la liga. O sea, el pase de 50 yardas de Sack a Remy es espectacular, no lo A hemos visto en Remy, otros sí. partidos. Así que. Que espabile Centurions. Así te lo digo yo. Bueno, Sí, pues lo sí. dejamos ya a cenar Sí, por hoy. sí. Sí. Venga. Pues nada, oye, confiados para el domingo a las 3. Confiados, ¿no? ¿O qué? Bueno, Sí. confiados nunca. Nunca Bueno, confiados, pero bueno, claro, pero positivos, ¿no? preparados. Siendo Sí, positivos. nosotros al final vamos a hacer lo que estamos preparando y si lo estamos preparando es porque lo llevamos bien y nos vemos en posibilidades de hacer un buen partido como el que se vio el sábado pasado y ojalá lleguemos con una victoria a casa. Perfecto, Seguro que genial. sí. Pues nada, Tony, ves a cenar. Y Muchas gracias. Oye, daré recuerdos a tus compis, a los running backs, que como sois cuatro, nos has contado que os lleváis muy bien. Daré un abrazo a todos. sí. ¿Eh? Bueno, los tengo por aquí, ¿Qué están aquí en el dices? Lo apartamento. hemos oído ya Hombre, al inicio del sí. programa, sí. ¿Algún moñoncillo por ahí? Hombre, ¿podrían saludar o qué? Claro. ¿Sí? Javi, es que nosotros estamos, yo estoy viviendo con Javi ¿Sí? y los otros que se vengan, los otros running backs también viven juntos y aquí, ¿Qué mira. pasa? Javi, ¿Cómo estamos? digo, a ver si me sale en Amigos. bañador. Pues casi. Hombre, estáis Pues todos tenemos que aquí. usar. Sí, estamos todos, Ay, falta el ¿cómo Alex. vivís? ¿Qué mal Rubenas, vivís? no nada. No escuchamos nada, pero os Hombre, mandamos un no, saludo muy hombre. fuerte. Para todos. Ya volveremos a hablar. Un abrazo, Perfecto. beso. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
Grande bueno, ese equipo. Tony. Bueno, disfrutar con ellos de la cena, ¿de acuerdo? A la piscina, disfrutar un poquito. Sois jóvenes, vosotros si podéis. Y sí, mucha descansar suerte. Descansar para el domingo, ¿vale? Pues sí, muchísimas gracias. Un saludo, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Tony. Hay una cosa, os lo digo en serio, hay una cosa de este equipo que me sorprende mucho, ¿eh? Porque normalmente, yo digo por lo que me decía mucha gente, gente joven, gente que está muy cuadrados, etcétera, madre mía. Y son todos bellísimas personas, es que lo tengo que decir, son bellísimas personas, es una pasada. El otro día estaba hablando con, bueno, Yago incluso, con Twitter, hablando, ¿no? Macho, ¿cómo puedes meter esas tortas en el campo y luego ser tan buena persona? Son los pocos mis padres, ¿no? Soy mal educado así. ¿Sabes? Te quedas un poquito... Pero ahí, hablas con Javi, hablas con Tony, hablas con quien quieras. Nico Lester, otro que no reparte. Nada, se queda corto también. También, bellísima persona. Digo, estos chicos, por en cierto, la NFL... partidazo de Yago, Partidazo de Yago y lo joven que es y cómo repartió. Y de Alejandro. Sí. Los dos en la línea. Sí. Y luego Bruggiani, Jordi, bueno, intercepción. Claro, es que todo, arrancar el partido con la intercepción, yo miro a Vicente y digo, esto va a ser la bomba. Pero sí, bueno, sí. Fue increíble. Se hundió la grada, ¿eh? O sea, intercepción de Jordi, se hundió la grada. Yo miré la grada y no, solo veía gente claro, de pie. Al principio. Brutal. Es curioso, yo no sé desde la tele cómo se vio, desde el campo. Claro. Ves cómo empieza a lanzar y ves cómo está yendo Jordi. Y dices, mira, si esa pelota va a sus manos. Pero bueno, antes de empezar el partido, ¿qué os parece? Tiremos, reuniéramos, una mediodía, empezaba la Power Party. Recordemos, la Power Party es para cada partido, no solo el primero, ¿eh? Power Party hay cada partido de los Dragons en casa. Y juegan a las 7, entonces abren a la 1. Para disfrutar, comer, beber, todos juntos. Y os puedo decir que es una fiesta auténtica. Es espectacular. Muy bien. Muy buen ambiente. No sé, yo no he escuchado a nadie con quejas de la Power Party. No he escuchado a nadie. A nadie de nadie. Se lo han pasado bien. Fue una fiesta. El grupo de los Lizards de Torre Barra, donde está... Luis, ¿no? El chico de Spanish Bowl. Sí. Que fue con sus niños, con su mujer, tambor, con todo su grupo. Fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, Alejandro con... Y Alberto con ocho costuras y sus compis. Fiesta, fiesta, fiesta. Ale de Dragons, con Ramón y compañía. Fiesta, fiesta, fiesta. Era un espectáculo. La música. Esto hay que darle las gracias también de todo el montaje a Tony Cornejo de Dragons, que la ha montado espectacular. Se dejan la alma... Están muertos después del partido, están todos muertos. Fue una gozada ver y poder vivir gracias a ellos lo que vivimos. Y sobre todo, para nosotros, que somos bastante neófitos en esto de Twitter, etcétera, llevamos un año solo, el conocer a mucha gente que conocemos por seudónimos que no hemos visto nunca, porque también con el COVID es difícil encontrar en ningún campo. Claro. Pues verlos allí, viene David, ¿no? De Salpico, Marc, soy con David. David, sí, se pico ya te da. Bueno, ahora sí, ahora nos conocemos. A mí no me engañas con David, a mí no me engañas. ¿No? Desvirtualizarnos, gente, que eso es claro. Muy, muy, muy necesario. Andrés del vestuario, tenemos a Abel Pratelón de Raku. Vas encontrando a todos y hace gracia. Nos hace mucha gracia encontraros a todos vosotros. Gente que nos saluda, que hablamos. Sí. Oye, ¿y por qué no hacéis esto? Pues oye, pues bienvenidos sean todas las ideas. Al final se trata de intentar hacer algo chulo para que nos lo pasemos todo bien. ¿No? Y teníamos música, había algún juego. Lástima que llovió muy poquito, sí. Llovió muy, muy poquito, ¿vale? Pero yo creo que la Power Party fue chulo. Y como decíamos antes con Tony, que los hemos pasado por el medio y todo el mundo pudo verlos cara a cara. Ver a tus jugadores cara a cara también está chulo. Yo no he visto nunca eso en el base del Madrid, pasar por el medio no, sin las vallas, ¿eh? No puede ser. Por muchas vallas a 8 metros. Digo. Sí, sí, que las pueda saludar. Al menos un momento, sí, sí. ¿No? Yo llegué tarde, un poco tarde a la Power Party, pero se lo dije a Marc y una sensación brutal fue aparcar el coche a dos calles y ir caminando hacia el estadio, que estaba la calle de delante cortada para que no hubiera ningún problema, podías caminar tranquilamente. Ibas viendo gente en los bares y que caminaban por la calle con camisetas de fútbol americano. Era como, esto a mí no me ha pasado nunca en la calle. Bueno, nunca, sí, hace 25 años cuando iba al Estadio Olímpico a ver los Dragons. Y que alguno llevaba la camiseta de algún equipo de fútbol americano. Alguno.
No, no, estaba lleno. Camisetas de los Dragons, camisetas de todos los equipos, Sí, de de los Tampa, Dragons sí, de ahora y Green Bay, y de muchos. la época de los 90, ¿eh? Había de todo. Sí. Sí, Y sí, sí, Dragons sí. antiguas había muchísimas. Pero ir a Sí, un sí. estadio con la gente con camisetas de... Bueno, se me puso la piel de gallina. Estaba llegando a un evento del deporte que me encanta. O sea, hay que vivirlo, gente. O sea, es que aprovechad y id Es algún que vale día la porque pena. Es es que yo bestial. digo, vale la pena ir, verlo, disfrutarlo. Aparcar se puede aparcar perfectamente. Sí, O sí, sea, no hay sí. problema de aparcamiento, no hay problema, hay sitio de sobras. Y bueno, Vicente, tú viniste de Valencia Sí, directamente a la nada, Power Party, a dos disfrutarlo. horitas y allí, y la verdad que súper bien. Y lo que hablamos es que hay que aprovecharlo porque son solo cu nos quedan solo cuatro partidos. Es que cuando nos demos cuenta, esto se ha acabado y poder disfrutar de este deporte a este nivel, porque se vio un partido súper emocionante, muy igualado, tuvo de todo, con la fiesta, con no, bueno, sin Sí, palabras, la verdad. si hablamos Y del después partido, eso, lo que hablamos, conocer a gente. el partido fue bestial, o sea, tuvo de Sí. todo, es lo que dice Vicente, big plays, guapísimos, defensas brutales, ataques brutales, igualado, por lo tanto estabas en tensión, o sea, nadie se fue Sí, de 20 sí. puntos, no sé, las 3 horas me desaparecieron, estaba con Vicente al lado y me decía, ¿ya? Sí, ¿Cuarto, sí, cuarto? sí. ¿Ya? Increíble, los jugadores, claro, nosotros lo vimos en fila 2, estábamos al lado del banquillo. Oíamos las charlas de la defensa. Tengo que Los decir una gritos de la cosa, los defensa, los gritos de la gritos, defensa. porque he escuchado los gritos de arriba. Mike Sí. Tavares, Brandon Brooks, o sea, alentando a la gente, era increíble. O sea, cuando venías de una defensa que había parado el ataque y habían perdido los 4 downs o habían tenido que chutar y despejar, venía la defensa, cambio de defensa a ataque, salía Zach y compañía y venía la defensa al banquillo y es que la gente del público se nos los comíamos y ellos a nosotros. O sea, la conjunción equipo-grada fue bestial. Y tengo que decir una cosa que me encantó, porque hay muchos stewards, evidentemente, gente sanitaria, pero había algunos. Yo tenía una mujer delante que se dedicaba a la gente de la grada a recordarle que se pusiera bien la mascarilla. Y me pareció un detalle bestial, porque no nos olvidemos, aún estamos en COVID y las medidas estaban perfectamente implementadas. Y encima esta señora, pues, iba diciendo, chico, de muy buen rollo, ¿eh? Y la gente Sí, respondía sí, muy bien. sí. Los alemanes que teníamos, había 10 alemanes atrás, loquísimos, también respondieron muy bien a todas esas señas. Y nada exagerado, ¿eh? Yo bebía agua, te la quitabas y no pasaba nada. La mujer te veía y no pasaba nada, pero cuando llevas un rato que no te la ponías, decía, ahí, tal. No sé, detallitos, o sea, Incluso detallitos de con... que todo está bien pensado, ¿no? Todos tenemos que aprender, todos tenemos que mejorar, pero bueno, estas cosas, o sea, estas cosas son las que salí de allí y dije, ¡buah! He estado en un sitio brutal, o sea, he estado en un evento deportivo increíble, me he pasado súper bien y encima, fútbol americano hubo un rato, o sea, no sé. No fue un Sí, 55-40, la pero... organización dentro estuvo muy bien. Sí. Y te digo que ellos mismos han tenido una reunión ya post-game, ¿no? Diciendo, a ver, no que hemos hecho bien, que es lo fácil al final, darnos, ¿no? Sino, a ver, ¿qué nos ha dicho la gente? ¿Qué ¿Qué mejorar? nos han dicho? Claro, ¿qué tenemos que mejorar para el día 3? Que la gente, que muchos de nosotros pensamos, bueno, en 2 semanas tienen que cambiar todo. Primero, no es fácil. No es fácil. Nunca ha habido un evento así. Hace 30 años que no hay nada parecido. Tampoco sé hace 30 años quién lo organizaba. ¿De acuerdo? Pero es muy difícil organizar una cosa así. Ostras, está muy, muy bien. Y en 2 semanas no se puede arreglar todo. Ya lo sabemos. ¿Vale? Pero lo que vivimos y cómo lo vivimos, chapo. Sí, a ver, Y son... hay gente que dice, claro, porque como sois del Podcast Dragons, oye, pues no. Porque a mí, ni a Vicente, ni a Uri, nadie nos obliga a decir lo que estamos diciendo. A mí nadie me obliga a decirlo. A Ni nadie me dice, ver, tú esto no lo digas. Nadie me lo dice. Digo lo lo que que quiero hablamos, que y preguntamos lo que queremos. siempre hay detalles que quieres que mejoren y que seguramente lo pensarán y lo mejorarán. El acceso al estadio, pues se hizo una cola larga porque la gente se esperó al final de la Power Party. Todos quisieron entrar a la misma vez, entonces meter a 1.000 y pico personas dentro del estadio a la vez es complicado en un estadio como este. Y Recordemos que esto recordemos no es también, el Vicente, que no es como Camp antes. No, no es como antes, que entras con tu mochila y ya está. Es que ahora tú tienes que Nou. registrar para ver que llegas dentro. Te Sí, puedes liar una parda. los Entonces, controles, claro, efectivamente. tiene Bueno, que ser así. y Son claro, o detalles, pero sea... que la gente que va buscando el ambiente, el buen ambiente, no los tiene en cuenta y dices, si lo mejoran, perfecto. Si no, pues habrá que esperar a que mejore la situación o habrá que esperar a que
se pueda A ver, entrar o se pueda de lo que habla hacer todo el de mundo y cualquiera. todos sabemos la cosa que hay que mejorar ya fue el tema del Bueno, marcador, pero del vale, marcador el día lo explico, antes, ¿no? claro, ¿Lo explicamos? Ahí explícalo, Marc. está, sí. Sí. A ver, como todos sabéis, en el día del partido llovió, ¿de acuerdo? Ah, Pero vale. el jueves cayó bueno, agua torrencial en Reus. Yo tengo imágenes, no te le pasa a Duri para que pusieras, Da estaría muy igual, o bien, ¿eh? sea, charcos Las lagos. calles de Reus, más de un palmo de agua, bomberos desbordados, no podían hacer nada. El reloj y todo, yo lo vi, Marc, yo lo vi cómo funcionaba. Los que fueron el sábado anterior a ver el entrenamiento vieron los relojes de los 40 segundos a banda, eso lo vieron, ¿de acuerdo? Pero se estropeó. El jueves se estropeó y es que el viernes tampoco dieron abasto, entonces no se pudo colocar, ¿vale? Eso va al siguiente partido, tranquilos, que no hay problema, veremos todos el tiempo que fue. La verdad, por si no lo sabéis, el tiempo como estaba roto lo controlaban de la liga, lo controlaban desde arriba y le van informando al árbitro, ¿de acuerdo? Explico la última jugada también, ya que estamos, porque viene a colación en el tema del Sí, tiempo. porque he leído de Mucha todo en gente las redes, decía, ¿eh? claro, dice, ¿por qué no Adán Rita y el staff no pide un tiempo muerto que le quedaba uno? ¿Vale? Vale, bien. ¿Por qué? Porque en la banda preguntan a los árbitros de banda cuánto tiempo queda. Eso me lo ha contado un jugador. No voy a decir quién. Lo han contado, bueno, uno, varios. Sí. Y dicen, queda 1:29. Perfecto, pues no pedimos tiempo muerto y seguimos. Y justo en ese momento los alemanes, si fijas la tele, también ponen el mismo tiempo. Y los alemanes dicen, final. Y el árbitro dice, pum, final. Y dice, me acabas de decir 1:29. Desde arriba dicen que final, final. O sea, fue eso. No es que Adán Rita no quiso pedir un tiempo muerto. Aquí tontos no somos. O que no supiera que le quedaba uno, que esto lo he leído por las redes y Claro, señores, este señor ha ganado mentira. muchos títulos en la liga canadiense, Claro, por favor. porque encima el árbitro lo dijo, pero luego dijo, perdón, queda uno. Porque el árbitro enseñó un poquito y dijo, no, queda uno. ¿Vale? Queda un tiempo muerto y Sí, pasó esto. encima lo dijo, Ya o sea. está. Y luego el segundo, voy a decirlo ya, el segundo problema que ha habido este fin de semana que la gente ha comentado es el audio de la OTT en castellano. El Game Uri te lo Pass. explicará mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? No fue un problema de Dragons, fue un problema de la Liga, no le pasó solo a este partido, se ve que le ha pasado en algún otro, ¿de acuerdo? Se mandaba la señal, se mandaba el audio, pero en Alemania cuando lo recibían había un error. Y ya está. Entonces han dicho a ver si se podía grabar la señal, el audio en castellano, porque tanto bueno, Santi como Rubén hicieron todo el partido igualmente, ¿eh? Sí. Ellos grabaron, ¿para qué? Para intentar grabarlo y que la OTT se pueda escuchar en castellano durante esta semana. Y creo que no se pudo. Ellos lo hicieron, no sé si llegó a grabar, creo que no. ¿De acuerdo? Pero no es un problema de Dragons. El primero es un problema de lluvia, el tema del reloj, y por eso no hubo. El próximo partido sí que estará. Y este, oye, pues, bueno, tema de liga. Y con el primer partido de la historia, pues hay cosas, pues como todo. Cuando empiezas un trabajo, hay cosas que no haces bien. Y El poco a equipo poco tiene que tienes que. mejorar, los árbitros tienen que mejorar. Todo. Hay cosas en el Game Day que hay que mejorar. Pues chico, pues, normal, ¿no? Lo dijo Adam Rita en la rueda de prensa, ¿eh? Sí, Querían hablar de los todo. árbitros y dijo, no voy a hablar de los árbitros. Los árbitros también necesitan un rodaje, al igual que nosotros, así que tranquilos, Ya está. no pasa nada. Genial. Bueno, fin de semana con fútbol americano. Teníamos el primer partido de todos, el Brooklyn Panthers contra nuestros próximos rivales, con los Centurions, 55-39. Suelo empezar tres intercepciones de Brooklow, es verdad que la tercera intercepción luego le interceptan, ¿no? El interceptor es interceptado Sí, y sí, consigue sí. reducir. ¿Qué Fue. podemos destacar? Bueno, pues destacamos el quarterback de Brooklyn Panthers, ¿no? Que ha sido MVP Sí. de la liga, de la primera jornada, digámoslo así. Y luego a destacar el running back, como hemos preguntado a Tony. Un running back que hace más de 200 yardas. Cuidado. Sí. No sé si habéis visto los highlights, pero cuidado con el running back, con Mader London. Lucas Su carrera. O'Connor ha sido MVP de la jornada con cinco touchdowns, de los Panthers. Lo que he visto en toda la liga es que hubieron muchas intercepciones y muchos field goals Fumble. fallados y Y fumbles. sí, y fumbles, muchos Intervenciones fumbles. y fumbles fue increíble. Sí, Sí, sí. sí. La verdad que el partido más serio o el más Con menos profesional errores. seguramente o con menos errores para mí fue el de los Barcelona Sí. contra Surge. Sí. Los demás ves muchas intercepciones, muchos fallos, muchos. Yo Sí. tengo que decir que ves el Hamburgo City Devils, Hamburgo City Devils contra Frankfurt Bueno, Galaxy y el nivel también. Sí, es sí. muy, muy, muy alto. Sí. Al final es lo que comentaban ya, ¿no? Los círculos de esta liga, que es Hamburgo y Frankfurt. Bueno, esto también vamos a más sitios, ¿no?
Pues bien, bueno, 17-15, al final Hamburgo gana, que hace un field goal faltando 4 segundos. Sí, Recuerdo un partido ojo, muy eh. parejo. Si no habéis visto el partido, intentar verlo porque está chulo de ver, es muy bonito. Es que la gente que ve en NFL, oye, perdona, para mí, cuando yo voy a fui al campo, sinceramente, a mí me dices que estos son los Jaguars contra los Dolphins y qué diferencia habrá. Pues sí, que habrá más calidad, pero por los dos lados. Pero la verdad es que yo el ambiente fue espectacular y lo vi en el campo, a mí me gustó mucho. La sorpresa Así que quizá para nada. mí, la derrota de Berlin Thunders. Teniendo en cuenta que cambiaron al coordinador defensivo justo esta Nada, semana, sí, ojo, ojo. pues no, no lo es, Fue un ¿no? arranque brutal de Berlin Thunders con touchdown más intercepción, pero el segundo cuarto de Berlin Thunders fue desastroso, ¿eh? Pero desastroso. Y Leipzig se fue. Y vimos un retorno de kickoff de la segunda parte de un El jugador de primero, Murcia. el primero. Sí. Bueno, por cierto, también ya que estamos, hay mucha gente que sigue al fútbol nacional. Adrià Botella, jugador de Hamburg Sea Devils, hizo el tie-in, hizo un touchdown, muy bonito. Le hemos colgado en redes. Muy chulo, muy chulo. Y ya que estamos, pasamos siguiente jornada. Con los Centurions, pues lo comentamos. Gente muy grande también, muy, muy grande. Tener muy en cuenta, sobre todo, el running back, ¿vale? Como decía Tony, hay un running back principal que pensaban que era el que tenían que estar atentos, pero cuidado con lo que ha salido, la bestia parda de Maider London. A mí el quarterback, y repito, yo no soy un maestro, pero quizás era el partido, primer partido, y todo se enmascaran que es el primer partido, hay que coger un poco de grajeta. Vi cosas, errores en defensa de Centurions que creo que aquí le podemos hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de receptores muy bueno. He visto varias defensas que defienden de espalda a la pelota. No sé, yo con nuestros, ¿no? Con Super Mario, Jean. tienes, Madre Jimmy. mía, madre mía, Jean. Madre mía, Jean, lo que Sí, hizo el sí. sábado, chicos. Sí. Buf. Y verlo en directo, por eso Es. digo, repito, verlo en directo es muy distinto. Verlo en TV3, que encima la audiencia fue muy, muy Sí, es buena. cierto, buenas cifras. Y luego encima la gente que lo está viendo después, a posteriori, que están preguntando, ¿dónde podemos verlo? Pues oye, pues verlo en Israel. Yo lo he visto después, con la app de TV3 en la Smart TV. Pones, La buscas ahí BSP. Barcelona Dragons o buscas Sport 3 Sí. y te Mira, sale, la verdad que muy muy mira, bien, sí. hablando del partidazo de Jean, que pudimos hablar con él, pero un detallito, pudimos hablar con él después del partido, antes de subir al autobús, vestido de calle ya, y le felicitamos, buen partido. Y él estaba preocupado porque todo el partido con unas molestias, ¿no? Y están pensando siempre en más, en hambre, ¿sabes? O sea, había pegado un partidazo, retornos brutales, recepciones brutales, recepciones con el balón a medio palmo del suelo, que Vicente y yo flipando, de cómo ha cogido eso. Y Sí, hay sí, una, sí. o sea, hay una jugada que after catch pega un quiebro entre dos jugadores, o sea, el desplazamiento lateral, que es que cogí a Vicente y le dije, pero tío, lo que acaba de hacer este tío. O sea, con un simple desplazamiento lateral había dejado a todos los safeties atrás. Y tuvo que llegar alguien por detrás a aplacarlo, porque eso se iba directo touchdown. O sea, fue increíble, fue un partidazo. Oh, cómo disfruté ese. Pues para ¿Cómo ver disfruté? esto, para poderlo ver en directo otra vez, ya sabéis, el día 3 de 3 de julio, julio. 7 de la tarde, hoy a la 1, Power Party, Power Party. Camp de Reus, aún hay entradas, todavía quedan, y yo creo que vale la pena. Si nos deja el 3 de julio, ir, disfrutarlo, Solo nos quedan cuatro disfrutarlo. partidos en casa. Sí, Sí. que quedan poco, es que al final quedará poco para poderlos disfrutar. Yo no lo había Y pensado conforme esto, vaya avanzando, Vicente. habrá Esto más gente en duele, el campo, porque lo ve, porque al final no es solo lo que ves en la tele, porque en la tele está muy bien, pero cuando vas al campo ves es otro otras ambiente. cosas. Sí. Es que no lo ves solo el partido, es que lo ves Claro. rodeado de, pues eso, 1.500 personas, 2.000, las que vayamos al campo. Y ves En los la tele jugadores las ves, así el en el estadio lo banquillo. vives. Claro. Sí. Sí, Eso sí, sí, sí. es muy distinto y formas parte de ellos. Y ves que los jugadores son muy, muy, muy agradecidos. Si cuando sales del estadio los ves fuera, pues mira lo que pasó con la niña de Vicente, Sí, hombre, con ¿no? el Al Jack, final, con Constant, oye, está de nos Constant allí, acercamos. vamos a hacerle una foto, ¿no? Constant, ¿te importa? Por favor. Y ahora, vente, vamos para aquí con más luz, que nos hagamos guapos los dos. Vale, pues lo No, mismo, lo siento, lo mismo, no voy a hacer comparaciones, lo mismo que la selección española el otro día, ¿no? La gente ahí vitoreando y los jugadores pasando de ellos. Pues lo mismo. Pues no, los jugadores de los Dragons se paran, se sonríen, gente majísima como Tony. Pues ya lo he dicho antes, Majísima. pero fue increíble, por ejemplo, ver a Mike Tavares en el banquillo, o sea, en el campo, era increíble, o sea, se comía la gente. De hecho,
hubo una jugada que penalizó mucho a los Dragons y él lo vio. Nadie tuvo que decirle nada porque son jugadores que ya saben qué ha pasado. Les dimos otro primer down y el señor Tavares fue hacia el banquillo, cogió toda la defensa, la juntó, les dijo que era culpa suya y después se fue al público y venga, animar, animar, que esto es, que hay que seguir y hay que. O sea, son tíos con una mentalidad brutal. O sea, hay que Yo ya he verlo colgado. eso no se ve por la cámara, eso hay que verlo. Yo en Instagram he colgado una imagen diciendo: Oye, de esto se aprende, pido disculpas a todo el mundo, el partido no se gana por mi culpa. Prácticamente no lo hice así, pero como si lo dijera: Oye, pues chico, pues mira, pues a lo mejor tú crees esto, pues yo creo que a lo mejor nos das mucho más. Yo es lo que Claro, pienso, tú nos das claro. mucho más que esto, un error. Error lo tenemos todos. ¿Qué más que contar? Por cierto, que en la tienda tenemos muchas cosas. Y Pero no, o cuando hemos sea, ido, cuando fuimos en la Power Party en el campo, había más. había más, sí, señor. Sudaderas. Tiene La sorpresa, famosa sudadera te han sí. llegado. Después una chaqueta, un cortamientos así, muy chulo blanco, con el logo muy, muy, muy chulo. Ya están las tazas, camiseta de De tirantes de chica mujer. roja. Muy chula. Chula. Si queréis, vemos Está los el balón rankings. oficial. Está también el Sí. balón oficial de la liga. Unas Bien. pegatinas para poner, para decorar cascos, pegatinas más pequeñitas, hay complementos. Recordemos que en el mismo día del partido se pueden comprar todo el merchandising en el mismo estadio, bueno, en la Power Party. De hecho, Y las entradas, disculpad, porque decimos que siempre Ticketmaster, pero saber también que, oye, no compro en Ticketmaster, me voy al campo, en el campo puedes comprar las entradas también. Están las taquillas abiertas para que puedas comprar entradas. Uri, no sé si estás viendo, yo como no puedo verlos, no os puedo ver lo que escribís, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario sobre el partido. No, no, yo he visto hace un momento un comentario que nos ponían. El primer partido, la primera vez que haces un evento, lo que sea, siempre es complicado y nos recordaban el primer podcast. Que no se grabó. Bueno, pues sí, es verdad. Sí, La pero primera vez que sí. haces algo siempre es Se complicado. va Entonces, mejorando, sí, claro. el que haga la primera vez algo una primera vez y le salga perfecto, sí, igual no es humano. Yo a mi chiquilla estoy harto de decirle: Para que las cosas salgan bien hay que practicarlas muchas veces. El primer día que salga algo perfecto, tocando el piano, haciendo manualidades, con lo que sea. Si te sale perfecto, hostia, Ya lo igual decía, tienes un don. pero ojo, ¿eh? Sí. Porque Ya lo decía Tiger Woods, ¿no? Cuanto más practico, más suerte tengo. claro, ¿No? yo Efectivamente. también lo decía eso. No, ojo, porque salvando las cosas que todos sabemos, el marcador y esas cosas, a mí me pareció, y algunas cosas de organización que todos sabemos que se van a mejorar, pero la experiencia, la gente Deseo. está encantada. Bien. Yo estoy encantado, pero es que gente que ha vivido otras cosas, por ejemplo, lo ha puesto en sus redes Rubén Ibéas, que Rubén Ibéas pues vino, firmó libros, los vendió, habló con toda la En gente, nada. después En nada vendió en todos los nada, sí, libros. es una cola Sí. guapa, se fue a las cabinas a locutar, lo vio todo desde la cabina y él estaba alucinando, o sea, lo ha dicho, yo estoy alucinando con cómo está montado esto, o sea, es que está muy bien montado, había muchísima gente de staff por todos sitios, la presentación fue bestial, yo a mí se me puso lagrimilla viendo los dragones saliendo con fuego y bueno, fue increíble. La canción de Bola de La Drac, canción de la ¿eh? bola de Dragon Ball, Wow, por sí. Increíble, sí. Por Gaby, por la BU, hay que Sí, recordarlo sí, también. sí. El Sí, speaker sí. muy bien, porque rectificó cosas que, claro, de repente no sabíamos el tiempo, pues lo iba diciendo. No, no. No sé, muy bien, muy bien. Yo es que, claro que hay cosas a mejorar, por supuesto. Sí. Pero Como vamos, en todos, pero siempre, pasarán 10 años y habrán cosas que que la mejorar, siempre. experiencia fue genial. Y mira Pues que el animamos, tiempo. yo animo a la gente que venga al próximo partido contra Hamburgo. Encima es Hamburgo, que es un muy, muy buen No, claro, equipo, sí. Vamos a ver fútbol ¿no? americano brutal. Sí. Y encima, pues oye, ya lo dice Tony, no, 10.000 contra tú, bueno, pero solo que seamos 1.000 ya, que seamos, van a llenar el campo, lo máximo que nos dejan la Generalitat, vamos a empujar, vamos a Claro. ayudarlos y Ellos seguro lo que notan. disfrutaremos aún más, Ellos lo notan. aún más. Sí. Tenía No lo preparados sé, los no sé. rankings, que salimos en un par de Ah, rankings. Pues mira, sí. líderes, ¿Quarterbacks primero? exacto, quarterbacks, líderes en pases. Y tenemos a Lucas O'Connor, que ha sido MVP. Pero después está Zach Edwards ya, ¿eh? Con Ese. 312 yardas, 19 de 30. Un señor partido del señor Zach Edwards. Espectacular. Lo vimos. Cómo sale del pocket, cómo salva la vida, cómo
y levanta la cabeza. Yo lo he dicho por otros sitios, pero es que el quarterback de Surge, bajo presión, no respondía igual. Corría él, es una opción. Pase lateral. Pero es que el señor Zach Edwards, cuando le vienen los morlacos, levanta la cabeza y sacó unos pases increíbles. Sin ir más lejos, el que recibe Remy, que recibió delante nuestro, Vicente, o sea, Sí, que yo vi bueno, Remy, a un jugador de el los Dillán, Dragons. ¿no? Entre el safety y el cornerback. Exacto, entre el safety y el corner, un pase de 50 yardas que se saca Zach esquivando ya un sack. Y sale un balón y yo lo vi y dije, no lo sé, y de repente Remy engancha eso, ¿no? Y después en recepción, Remy Bertellin, claro, pues con 110 yardas y Jane Constance con 106 yardas. Seis, el segundo y tercero en el ranking, sí. Pues Muy bien. casi nada. Pues Buen partido de ataque de los nada. Dragons. Bueno, muy bien. Jugaron muy bien. Vamos a vernos la semana que viene. Quiero, por favor, empezar el próximo podcast con diciendo victoria de los Dragons, primera victoria de los Dragons. Espero que sí. Yo confío que sí. Sí. Viendo lo que vi el sábado, tanto en un partido como en otro. Exacto, Oye, exacto. yo soy una persona muy positiva siempre. Fijaros que nunca digo cosas nada malas de nadie, al final, todo positivo. Es más, es mejor vivir así, con positivismo. Y yo estoy convencido que sí. A ver, y a ver, oye, me da igual si ganamos o perdemos. La semana que viene, a ver qué jugador tenemos que traer. Y hay que traer jugadores que son los interesantes. Agarra a Vicente, Uri y a mí, pues no es tan interesante. No. Ya pensaremos, ya le daremos a poco, ¿no, chicos? Sí, Es sí, que sí. comparando ataques y Bueno, defensas, es que claro. Uri, ¿qué hacemos? Yo, hay una cosa que tengo ganas de hacer, que Ahí, es ahí. traer un jugador no español y hacerlo en inglés, Ah, ningún con problema. nuestro inglés, si Bueno, nos atrevemos. Y macarrónico. estoy convencido, no, porque dicen, hay gente que nos hemos encontrado en el campo que decía, a ver si traéis un extranjero, pero a ver cómo lo hacéis. Mira, todos vosotros sois seguidores de fútbol americano, seguro que seguís las redes Sí, hombre, sí. sociales y todo en inglés, Game Pass, NFL. No hay No problema. tendréis problema porque encima cuando hablas con ellos se hablan muy, muy claro, se entiende perfectamente. Vamos a darle vueltas. A ver, presionaremos a Neil, a jefe de comunicación de Dragons, a ver qué podemos hacer. Que seguro que será chulo. Y bueno, vamos a ver, vamos a darle vueltas. Sobre todo, a disfrutar este domingo a las 3 de la tarde con los Centurions contra Barcelona Dragons. Viajan el sábado el equipo. Sí, vuelven Viaja el el sábado, que es lunes. lunes, lo sepáis. Bien. Y recordar, 3 de julio en casa en Bursi Devils, comprar entradas porque vale la pena ir. Si queréis ir con amigos, perfecto, con la pareja, genial. En familia, se lo van a pasar teta a los niños, se lo van a pasar teta, van a estar todos jugando, espacio de sobra para jugar y pasárselo bien, a disfrutar. Vicente, Uri, muy buenas noches. Buenas noches, Me Marc. alegro que disfrutáis del partido y disfrutamos este domingo y el sábado que viene, seguro. Se me ha ido tanto la olla que nos hemos dejado los highlights del partido. No pasa nada. No pasa ¿Lo nada. puedes poner al final o qué? No, porque no Ahora te. miro. Bueno, al final, si queréis, podemos poner otra vez el super vídeo que se ha currado el equipo de Vale. audiovisuales de los Dragons, Uri y Me compañía. parece perfecto. Que es un super vídeo que también te resume el partido, así que se ve perfectamente. Que por cierto lo han colgado por. Uy, recuerda ya, redes sociales. Claro, cuando termine este directo en Twitch, gracias a todos por seguirnos, por suscribiros al canal. Perfecto, muchas gracias. Os seguimos aquí, os la vamos leyendo. Sabemos que nos leen y se escriben gente de México, gente de Chile. Por cierto, Brasil, acuerdo con la ILF, Sí, y importante. los jugadores no cuentan como extranjeros de la Liga Brasileña. Así que, bueno, abrimos Y se mercados, dice abrimos también que cosas. el campeón de la ELF contra la Liga Brasileña van a hacer un partido. Oh, muy bien, perfecto. Está hablando. Más Bueno. fútbol americano, que es lo que nos encanta. Cuando termine el directo de Twitch, esto ha exportado a YouTube para que el que lo haya perdido. Ahora ha llegado tarde alguno, de hecho, ahora me lo voy a ver otra vez. Pues lo tendremos en YouTube en breve. Sí, pues hemos estado con Tony un montón. Nos vale la pena siempre escuchar a los jugadores. Sí, nos ha explicado cosas súper interesantes. O sea, el play call, Zach le dice, hey, let's go, baby. O sea, es como Brady diciéndole a Gronk, Gronk, I need you, ¿sabes? Y patapam, se acabó la Super Bowl. Pues es lo mismo. O sea, para nosotros es la hostia. Oír esto, que Zach te suelta esto a Tony Montón y patapam, primer touchdown de la historia de los Dragons. De estos Dragons. Y después, mañana, editaremos un poquito, que quede mejor. Sacaremos las cuentas atrás y lo tendréis colgado para iVoox y Spotify como podcast, para que lo podáis ver en cualquier sitio sin que os moleste. Podéis hacer otras cosas, pues. Si no os sentáis al trabajo, pues escucháis los Dragon Podcast, que es
Perfecto para, bueno, amenizar la semana y subir el hype que nos viene Centurions, que es otro equipo que, pues, vamos, yo seguro que ganamos. Podemos estar allí. Y bueno, y recordar que nos tenéis que seguir ya por las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ahí está Barcelona Dragons, seguir allí las cuentas y tendréis información, pues bueno, al Claro, momento. por allí os ¿Vale? dejarán, por allí os llegará toda la información que va pasando. Claro. Muy Así que bien. nada. Vicente Uri, merci por todo, muchas gracias. Gracias, Tony, si nos estás viendo, a lo mejor está en la piscina ya y no, con Javi, Adrián, con todos, están en la piscina. Todos los chicos, todo el grupo de Arnima que nos han saludado. Gracias por todo y nos vemos el martes que viene. Ah, por cierto, recordad, si queréis ver Barcelona Dragons el podcast en catalán, mañana a las 9:30, ahí tenéis a Marc Perelló, Anco, para hacer la entrevista también a un jugador. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Saludos a noches. Jordi y a Carles. Just watch me now.